Se celebra el trabajo de Victoria Cabezas y Priscila Monge. Esta exposición continúa con un trabajo que hemos iniciado desde Teorética, de revisar la trayectoria de artistas mujeres que transformaron el arte contemporáneo en América Central, que iniciamos con una exposición retrospectiva de Patricia Belli hace 2 años, que viajó a Nicaragua y a Guatemala hasta el año pasado, y cuyo libro, por cierto, estamos lanzando el próximo mes. Y esta exposición de Vicky y Priscila es, de hecho, una de las muestras más grandes que hemos hecho en bastante tiempo. Hemos ocupado las dos casas y son cerca de 50 obras que van en un arco temporal que comienza en el año 72 y llega hasta casi el presente. Lo que nos interesaba en este proyecto era poder poner en diálogo y en tensión dos itinerarios que han sido fundamentales, ¿no?, para poder entender el arte contemporáneo en Costa Rica y a nivel global, pienso. Así que primero que todo quería agradecer a toda Teorética que se involucró desde el comienzo en el trabajo de esta exposición, que ha tomado muchos meses. Y quiero agradecer especialmente a Paula, que ha acompañado todo el proceso de gestión de la exposición, y a Federico Chávez, que ha estado estas 3 semanas de montaje acompañándonos a resolver cada uno de los pequeños detalles y que cada una de las piezas pueda mostrarse como se merece. Como ustedes saben, hay mucha obra histórica. Y eso es uno de los puntos más importantes para mí. Creo que el trabajo curatorial está muy asociado a la investigación, y una de las cosas que me interesaba en este proyecto era poder revelar aspectos distintos del trabajo de ambas artistas. Y también les agradezco a Vicky y a Priscila que me hayan dejado hurgar en sus archivos personales y que me hayan dejado sacar los negativos que ellas no querían que se vean, y que me hayan dejado como convencerlas, ¿no?, de que esta obra, que en muchos casos no había sido mostrada antes, es realmente valiosa y necesaria, y que merece poder ser compartida. Entonces, la verdad es que ha sido un trabajo muy bonito, ¿no?, de convivencia durante todos estos meses, un par de años en realidad, trabajando con Vicky y Priscila. Y me parece también especial la coincidencia de que tanto Vicky y Priscila hayan sido dos artistas mujeres que han sido parte de dos revisiones que han intentado plantear debates en torno al género y al feminismo en la última década. Priscila fue parte de una muestra muy importante que organizó el Brooklyn Museum, que se llamó Global Feminisms, hace una década atrás, que fue una muestra que intentó justamente mapear los debates sobre arte y feminismo a nivel global. Y Vicky Cabezas acaba de ser recientemente parte de Radical Women, que fue una exposición muy importante, que es una exposición muy importante, que se inició en el Hammer Museum de Los Ángeles el año pasado, estuvo en el Brooklyn Museum también en febrero de este año, y actualmente está en la Pinacoteca de Sao Paulo, en Brasil, donde de hecho Vicky viajó el mes pasado para ser parte de la inauguración y de los eventos. Creo que ambas, Vicky y Priscila, son figuras centrales justamente para poder pensar cuáles son los cruces entre arte, feminismo, política, economía y muchos otros aspectos que las obras revelan. Y yo lo que quería en esta conversación inicial era preguntarles sobre sus procesos. Me parecía importante no hacer una reflexión teórica, sino en realidad partir del testimonio de ambas y poder entender qué es lo que implicó para ellas producir y por qué hay algunos aspectos, por ejemplo, de esta exposición que no pudieron ser mostrados antes, qué es lo que implica, qué tal, volver a mirar con otros ojos este trabajo desde el presente. Entonces, tengo preguntas para ambas y tengo preguntas específicas. Así que vamos a conversar con este diálogo, y yo también quería invitarlos a hacer preguntas si es que tenemos tiempo. Entonces, mi primera pregunta para Vicky y para Priscila es: ¿cómo fue para ustedes el proceso de revisar y revisitar su trabajo para poder hacer esta exposición? Cualquiera de las dos puede comenzar. Emociones encontradas.
Aprecio por el interés suyo, Miguel, de conocer obras del siglo pasado que sacamos del baúl de los recuerdos. Y terror. ¿Y terror? Terror, porque usted quería conocerlo todo. Había cosas que me parecía que era mejor dejarlas guardaditas, y algunas de las obras estaban en un estado en el cual a mí no me había gustado mostrarlas, y tuve que ser convencida por usted de que si era posible restaurarlas, lo hiciéramos, y si no, proceder a mostrarlas tal y como estaban. Entonces eso me preocupó, siempre me gusta, en la medida de lo posible, tener los acabados cuidados, y pues usted sabe cómo luché para que algunas de las obras no se mostraran, pero bueno, ahí están. Y también fue regresar a los momentos en que fueron producidos. Trajeron muchos recuerdos, y también me permitió también analizar el trayecto que he recorrido desde entonces y ver algunas relaciones y algunas diferencias entre lo que estaba haciendo cuando empecé, porque esto era una revisión histórica, y comparar cómo van mis procesos ahora. Bueno, primero que todo, Miguel, muchísimas gracias por pensar en mi trabajo, y también a vos por compartir la muestra conmigo. Es un honor. Muchísimas gracias a todo el equipo de Teorética, a Paula, que ha sido súper sensible en todo momento, a Fede, que montó todas esas cosas dificilísimas, y a todo el resto de las chicas, a Dominique, que verla aquí es también un apoyo grande. Y bueno, este trabajo de revisión fue muy bonito, como decís vos, en la parte del reencuentro con piezas que tenían 20 años o por ahí, de que no se mostraban, de que estaban en bodega, de que, en fin, esa parte del reencuentro es linda. Hay otro proceso que era incómodo también, que es, digamos, las obras que nunca habían visto la luz, porque yo no consideraba que fueran suficientemente buenas, y de alguna manera yo respeto que eran válidas dentro de tu discurso, y entonces también es válido para mí mostrarlo, ¿verdad? Entonces un poco de eso. Quería también preguntarles personalmente, ya más allá, digamos, de lo que se muestra, ¿cuáles son las obras que ustedes consideran más valiosas por distintos motivos, ¿no? Por motivos que sean en realidad, pero para ustedes, dentro de sus trayectorias personales, ¿cuáles son los proyectos, las imágenes, las obras que consideran más importantes? Yo siempre pienso en mi trabajo como una cadena de encuentros o de eventos, pero sí, yo desde que empecé a trabajar, creo que el artista tiene de alguna forma una responsabilidad que viene de esta palabra griega responder, que es responder. Entonces yo creo que el artista tiene de alguna manera esta capacidad, este deber de responder de alguna forma, y yo creo que todos mis trabajos es un poco van de ese lado. Entonces no sé si alguno es más importante que el otro. Obviamente creo que hay uno que marca como una pauta de lo que yo iba a seguir, que es esta cosa de responder o de visibilizar eventos que de alguna manera o me molestan o no me gusta, y creo que empieza un poco con las sentencias de muerte,
donde analizo los anales jurídicos del país, pero también sumo algunas historias de eventos que se estaban dando a principios de los 90, y yo creo que eso marca una pauta de lo que va a ser mi trabajo. Entonces esa es una obra que es como muy especial para mí, pero de pronto hay otras que creo que también han sido como importantes, y es la que estuvo en esta exhibición de feminismo global, que es el cuarto de aislamiento y protección, que también como marcan un poco pautas en mi trabajo. La del cuarto de aislamiento y protección. Se llama cuarto de aislamiento y protección, y es un cubo de 3 metros por 3, como los cuartos que existen en los hospitales psiquiátricos, que tienen el mismo nombre, y que se usan para proteger a las personas si se quieren dañar ellos mismos o a otras. Es un aislamiento, y este está hecho forrado, no con tela ni con almohadones, sino con toallas sanitarias. Entonces, básicamente. Bueno, para mí personalmente lo más importante fue la serie de los bananos. Yo era estudiante de posgrado, y esa fue la primera vez en que pude crear algo que no estaba vinculado con un curso. Para el proyecto final de graduación se nos pidió hacer algo que no fuera consultado con ningún profesor, como para decir, ¿qué pueden hacer cuando los echemos a la calle? Entonces no estaba atada a técnicas, a cumplir con requisitos de un curso, y me sorprendió que, siendo estudiante de grabado, se me permitió hacer lo que quisiera hacer. Pregunté, bueno, soy estudiante de grabado, mi proyecto final de graduación debe ir por ese rumbo, y me dijeron, no, usted, sobre todo es artista, haga lo que quiera. Y esa libertad la disfruté enormemente, y fue la primera vez que hice algo que realmente, bueno, donde me sentí que me habían cortado las riendas y que por primera vez arrancaba yo en creación, que estaba totalmente desvinculada del ámbito académico. Fue mi inicio. Bueno, yo que andaba en ese proyecto, yo tenía una pregunta específica sobre ese trabajo. Quería preguntarte cómo fue, porque es una serie bien grande. O sea, aquí de hecho creo que es la presentación más grande de ese proyecto que se ha hecho en varias décadas. Incluye fotografías, incluye grabados, incluye esculturas. Varias de ellas se mostraron previamente en el Museo de Arte y Diseño de Contemporáneo, una muestra que se llamó Propio y Ajeno. Y ahora estamos incluyendo otras fotografías tempranas. Entonces quería preguntarte, ¿cómo sientes tú que fue primero las condiciones de producción? Porque me acuerdo que tú me contaste que la obra surgió a partir de tu incomodidad en relación a cómo eras vista en la universidad, esta imagen del banano como una especie de estereotipo, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo fue las condiciones de producción y cómo fue la recepción también de esas obras. Y cómo fue cuando se exhibieron aquí en Costa Rica en el 73-74. Sí, básicamente respondieron a mi percepción de lo que era la mirada del otro hacia nosotros, los habitantes de las Banana Republics. Cuando yo llegué a Florida, empecé a ver los bananos, todos con sus etiquetas, identificándolas como provenientes de Costa Rica. No sé por qué, pero los de Costa Rica llegaban a la Florida. Y todos mis compañeros estaban muy conscientes de que esos deliciosos bananos venían de Costa Rica. Cada vez que yo me presentaba como costarricense, la gente me decía, ah, Banana Republic. Entonces yo vi que el asunto iba más allá de los bananos deliciosos. Había un concepto sobre lo que eran los Banana Republic
Republics que yo no estaba comprendiendo completamente. No había internet, me voy para la biblioteca y empiezo a leer las versiones de personas vinculadas con las compañías bananeras de lo que era la vida aquí. Y eso me causó asombro, me causó enojo, me causó risa, y el resultado fue el trabajo que parte del cual está siendo exhibido aquí. Decidí afrontar parte de la temática con ironía. Era la primera vez que yo hacía eso y la verdad lo disfruté mucho, y ese es un elemento que ha persistido en mi trabajo. Entonces sí contesté su pregunta. Ah, ¿y cómo fue la recepción cuando lo exhibiste allá y aquí? Ah, la recepción fue excelente. Los profesores la conocieron por primera vez cuando monté la exposición, y ellos la conocieron cuando fueron a analizar mi trabajo final de graduación. Recuerdo que la galería estaba alfombrada y que dos profesores estaban tirados en el suelo, muertos de la risa. Les hizo una gracia tremenda, y el documento que acompañó la exposición fue lo que llamé mi banana tesis, que solo tenía una sola palabra, banana. Y tenía las citas, el contenido del documento estaba en las citas. Yo al presentar ese documento me jugué el todo por el todo, no era lo que se esperaba. Debía acompañar un proyecto final de graduación. Estaba yo muy consciente de que quizás me pedirían elaborar uno más de naturaleza académica, pero más bien eso motivó una conversación entre los profesores de cómo debía ser una tesis en arte. Se preguntaron si tal vez debía cambiar los requisitos para permitir el tipo de obra que yo había producido, y pues me fue mucho mejor de lo que había esperado. Pero sí, sí fue bien recibida, gracias a Dios. Bueno, en ese contexto que me parece muy interesante para pensar justamente la tensión que hay entre producir y el contexto académico, ¿no? Quería preguntarte, Priscila, ¿cómo fue para ti el proceso de dejar la universidad y hacer tus primeras exposiciones? De hecho, la primera que hiciste se llamó Priscila no pinta. Y yo creo que es como muy interesante también en términos de una actitud, ¿no?, en relación a la tradición académica y artística. Yo empecé a trabajar justo al salir de la universidad. Todavía estaba funcionando de forma muy activa la Galería de Jacobo Carpio, entonces empecé a trabajar con él. Vicky recién tomaba las riendas del museo también, entonces era como un ambiente como muy propicio para hacer cosas, y ahí fue donde empecé. Con Jacobo hice mis primeras ferias, mis primeros viajes. Junto con el museo eran las primeras bienales también, entonces fue como un proceso muy, muy lindo, súper rico y movido al principio. O sea, no me dio mucho tiempo de pensar si venía saliendo de la universidad o no. Fue como fluido, se dio. Y en ese proceso de dejar la universidad, ¿cómo sientes que fue nuevamente la recepción de ese trabajo? Mire, yo tengo que ser como muy sincera, yo nunca pensaba en la recepción del trabajo. Yo hacía las cosas porque tenía que hacerlas, y todavía las hago así porque creo que son importantes, que lo que tengo que decir es importante. Entonces, si lo que tenía que decir era un bordado, o era con Cótex, o era con esto, o era con cualquier otro medio, era lo que tenía que hacer. Entonces, yo creo que nunca me importó mucho como digamos, la recepción, más me importaba como influir
materiales que no eran de la historia del arte dentro de la historia del arte, como tal vez era los hilos, como tal vez era una toalla sanitaria, o como tal vez era usar el mármol de distinta manera que no era una escultura clásica, ¿no? Era como una cosa que había que hacer. Yo creo que hay una diferencia interesante en el trabajo de ustedes dos, en términos de que tú, por ejemplo, Priscila, cuando empezaste a producir a inicio de los 90, mitad de los 90, pudiste estar acompañada, porque había por un lado, ¿cómo se puede decir?, una galería o un pequeño conjunto de galerías comerciales activas, y por otro lado estaba Virginia Pérez Ratón, que en ese momento estaba, como tú decías, fundando o dirigiendo el museo y acompañó críticamente tu trabajo, y eso como generó como un espacio de interlocución que es fundamental, que es distinto al contexto de Vicky, porque Vicky cuando empieza a trabajar en los 70 prácticamente no tiene interlocución, y de hecho es muy interesante pensando en la recepción, justamente porque hay una crítica que en prensa que se publica en los años 80, que comenta, es de los pocos comentarios escritos que existe sobre la obra de Victoria Cabezas, donde justamente dice que la obra de Vicky, que se refiere a los desnudos solarizados que tenemos en la otra casa, es un síntoma del mal estado de la fotografía en el país, ¿no? Básicamente dice eso. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque bueno, el comentarista es un hombre y él claramente está incomodado en relación a estas imágenes muy afirmativas de Victoria con esos desnudos, con esos autorretratos. Pero entonces, claro, me pongo a pensar qué es lo que implica, ¿no? Por un lado estar acompañado y por otro lado de pronto no tener interlocutores, que me parece que fue el caso de Vicky. Porque a mí me sorprende, por ejemplo, que exista tan poco escrito sobre tu trabajo en general, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, por ejemplo, sentiste, Vicky, ese proceso, ¿no? ¿Tú echaste en falta de que hubiera interlocución crítica local en los años en los cuales estabas produciendo estas series, en los 70 o en los 80? Ay, creo que no pensé en eso. Sencillamente, cuando se me invitaba a exponer mi trabajo, lo agradecía y luego me lo llevaba todo para mi casa y lo engavetaba y no, realmente no esperaba más. Y yo creo que la situación fue similar para todos los artistas en esa época. Se escribía poco. Sí. Bueno, y otra pregunta que tenía para ambas. ¿Puedo agregar? Sí, claro, por favor. Sí, yo creo que a mí me tocó un momento muy rico, porque era los 90. O sea, Centroamérica venía saliendo de una guerra de años, de un conflicto armado terrible, y muchas de las personas que hicieron diferencia haciendo, yo qué sé, dando espacios y oportunidades para el arte en Centroamérica eran mujeres, definitivamente. Entonces era como una época propicia en ese sentido. Sin embargo, me acuerdo que cuando estuve en el Museo Tamayo y di la conferencia, había un muchacho que se paró y me dijo, pero ¿por qué usted habla de esos temas si el feminismo ya pasó? No, era como, usted está como pasada de moda un poco en eso. Y de hecho el feminismo, cuando yo empecé, era como, de verdad estaba visto como, uy, está haciendo un poco de retrocesos, y eso ya se vio, porque estar con estos temas es muy fácil, ¿no? esa parte. Yo quería preguntarles, conectado con eso incluso que tú estás diciendo sobre, no sé cómo plantearlo, pero si ustedes sienten, por ejemplo, que ha habido dificultades en su trayectoria, ¿cuáles podrían ser esas que han tenido que sortear en distintos momentos para poder mostrar? Es que a mí me tocó vivir la época en la cual todavía se cuestionaba si la fotografía era arte. Y yo recuerdo haber tenido que escribir ensayos tratando de explicar por qué yo creía que sí. Pero no solo eso. Aquellas personas que aceptaban que era arte insistían en que era un arte diferente. Entonces teníamos la escuela de arte y fotografía.
eran cosas aparte, se estudiaban por aparte. Y también me tocó la época del street photography, cuando no se valía hacer las cosas que a mí me encantaba hacer. Experimentar con técnicas, las solarizaciones fueron descalificadas. En un momento, cuando todavía era estudiante de fotografía, los profesores tuvieron que hacer como un consejo para ver si lo que yo estaba haciendo era válido o no, y se llegó a la conclusión de que como yo era de los trópicos, estaba ok. Cuando hice mis primeras fotografías, no había estudiado fotografía, entonces no tuve problemas. Hice lo que realmente me interesó, pero lo que pasó conmigo es, primero tuve la carrera de grabado, luego años después fui a estudiar fotografía, y ahí es donde surgieron los problemas, porque en la carrera de fotografía había reglas. Cuando lo hacías como artista, tenía las riendas sueltas. Y también aquí se me criticó mucho por la fotografía manipulada. Acabo de recordar otro, no sé si estará por ahí Jorge Albán, pero Jorge Albán me dio duro por haber hecho uso de las de los plateados selectivos. ¿Qué dijo? Voy a buscar el artículo para no citarlo inadecuadamente. Como te digo, es raro porque yo nunca pensé si había inconvenientes o no, era hacer. Pero sí, yo siempre trabajo con procesos que incumben de alguna forma dolor, enfermedad o muerte, ¿verdad? Entonces, si bien eso se podría pensar como un proceso difícil, yo siempre he visto, digamos, mi trabajo como un privilegio y como un deber. Entonces, a pesar de que trabajo con esos temas, nunca, o sea, para mí era un privilegio. Hablar, decir, contestar, visibilizar. Entonces nunca pensé como en problemas, siempre pensé. Ah, sí, fue censurado. Fue censurado en dos ocasiones, solo conoces una. A la primer Bienal de Cuenca que fui hace muchos años, no sé, que fueron, de hecho fueron las sentencias de muerte, era Bienal de Pintura. Pero a mí me dijeron, puede ir un trabajo bidimensional. Ese término le sonó como más amplio que pintura, ¿verdad? Entonces yo dije, las sentencias son bidimensionales. Pero cuando llegaron allá las querían descalificar porque eran un bordado. Entonces esa fue la primera ocasión. Y la segunda fue una invitación. Yo he estado en la Bienal de La Habana dos veces. En la segunda vez que me invitaron, yo hice este trabajo que trataba de... La primera vez que fui al Museo de la Revolución, que es donde está así como toda esta parafernalia de Fidel, desde la taza en que tomó café en Playa Girón hasta las medias que se puso y no sé qué. Y hay una puerta blanca que está entre todas estas cosas que dice Fidel y está escrito con sangre y que se ve que fue escrito con el dedo. Entonces esa puerta quedó como un poco en mi memoria, y a la hora de invitarme a participar, entonces yo dije, bueno, voy a trabajar con esta puerta que vi, pero voy a poner de estos textos míos, de estas máximas que yo uso, que la belleza es cosa de vida o muerte, estas cosas. Y que además no, tal vez que no tienen ninguna relación con nada heroico, ¿verdad? Entonces yo empecé por ahí. Luego le pedí a Clara Cías Arán que escribiera un texto que acompañara las puertas. Y resulta que esta puerta la hizo un muchacho muy joven
antes de morir con su propia sangre. Y Nicolás Guillén, un poeta también cubano, escribió sobre este evento como un evento casi como virulento o como enfermizo que hacía que toda esta cosa de la heroica de la revolución se propagara. Entonces ya había un antecedente para esta puerta que era muy fuerte para ellos. Entonces me pidieron que cambiara de obra y que quitara el texto de Clara. Obviamente ni iba a cambiar de obra ni a quitar el texto de Clara, entonces me censuraron. Vicky, ya que mencionaste hace un momento lo del planteo selectivo, no quería que se me pase porque hay algo que es para mí extraordinario en tu trabajo y tiene que ver con la experimentación técnica que tú has desarrollado a lo largo del tiempo. Para mí, por ejemplo, es muy sugestivo el hecho de que tú utilizaras modelos masculinos en tus fotografías de inicio de los 70, porque yo me acuerdo que cuando estuve trabajando en colaborando con el proyecto de Radical Women, con las curadoras, con Andrea y Cecilia, nos dimos cuenta que en realidad era muy atípico que las mujeres utilicen hombres en los 70. Era más bien, era como invertir en la relación de poder, porque era más bien el hombre quien utilizaba a las mujeres para sus acciones o imágenes. Y tú utilizas este cuerpo masculino de una manera muy paródica, y creo que el humor es clave en esa serie tuya, es como un elemento fabuloso, porque hace que la crítica entre, como que se deslice, ¿no? Y no deja de ser potente. Y yo creo que justamente la manera en la cual tú utilizas el cuerpo masculino tiene que ver con este cuestionamiento de la economía de lo masculino, que para mí es muy interesante. Pero más allá incluso del uso de este cuerpo masculino, la forma en la cual desarrollas técnicas como la goma bicromatada, el solarizado y el plateado selectivo, por el cual tienes la patente. Entonces quería que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso de desarrollar y que además que te dieran la patente. Yo vi el documento oficial de la patente, es impresionante porque además está lleno de fórmulas químicas donde Vicky elabora y sustenta por qué este procedimiento técnico de revelado es una innovación total. Ay, como anécdota te cuento que yo traté de que la unidad de transferencia de tecnología de la Universidad de Costa Rica acogiera mi proyecto. Después de intercambio de correspondencia y de muchas conversaciones, recibí una carta que debería poner por ahí en un marco en el cual se me informaba los señores de la unidad de transferencia de tecnología que eso no podía ser patentado, que era un proceso artístico y no, muy, muy escueta su justificación. Entonces tuve que, de pura casualidad, conocí a un abogado de patentes de los Estados Unidos y él me dio en el proceso. Aclaro que ya no tengo la patente porque sale bastante caro mantenerla, la dejé de lado, pero por lo menos tengo la satisfacción de haber quedado como la autora del proceso. Y pues en cuanto a las experimentaciones técnicas, es que yo nací alquimista. A mí, si hay algo que me sube la adrenalina son los retos técnicos. Entonces el ver cómo funcionan las cosas, por qué funcionan y qué tal si hago esto, me apasiona. Es demasiado divertido, es trabajo, pero es demasiado divertido para mí. Bueno, como nos quedan solo 10, 15 minutos antes de invitarlos a todos a ver la muestra y no quiero monopolizar el micrófono más, quería saber si hay preguntas para Vicky, para Priscila sobre alguna de las, sobre lo que nos estaban contando o de pronto sobre las obras que, si es que pudieron visitar las salas, si hay inquietudes, no lo sé. Así que voy a dejar abierto el micrófono. Si no, yo sigo preguntando, pero yo quiero dejar abierto el micrófono por mientras un ratito.
Bueno, entonces voy a plantear otra pregunta antes que se me pase. Yo dije 40 segundos. Hay otra serie, Vicky, que estamos mostrando, que me parece muy, muy potente también, en la cual incorporas tu cuerpo. Es también una serie sobre la cual tú has elaborado distintas variantes, y es la serie de Mujeres, Gatos y Televisores, de inicio de los 80, en la cual tú haces registros largos, fotografía larga, luego haces intervención a mano, pintas, ¿no?, las copias, etc. Quería que nos cuentes un poco sobre cómo fue esa exposición, cómo fue el proceso de trabajar esa serie, que además entiendo que se mostró en México también, ¿correcto? Sí, ese fue el resultado de lo que se llamó una investigación dirigida, porque nadie me pudo ayudar con el proceso. Fue otra vez una investigación que me llevó a los procesos finales. Tal vez como anécdota les cuento que cada una de esas exposiciones duraba, para los que son fotógrafos, entre 2 y 3 horas, sentada en el piso haciendo mascarillas con los codos apoyados en una mesa, en el suelo, en lo que pudiera, porque la emulsión que estuve fabricando era muy poco sensible y ya no había manera para mí de incrementar la sensibilidad. Ahora, ¿me estás preguntando sobre la técnica o sobre el tema? Sobre el concepto y sobre el proceso. Ahí hay un paralelo entre las imágenes y la técnica, en el sentido de que tal vez puedo decir que lo que había era un control descontrolado. Muchas cosas estaban fríamente calculadas, otras estaban programadas para ser sorpresa. Por ejemplo, yo era la modelo, estaba fotografiando a mi gato y también a un televisor, y lo que estuviera ocurriendo en esas tres partes de la imagen estaba totalmente fuera de mi control. Al gato yo lo ponía donde lo quería, para que no se fuera tenía que darle un pedacito de queso, justo en el momento en que terminara de comer el queso, entonces había que aprovechar para tomar la foto antes de que él se fuera. Yo empezaba a brincar y lo que saliera en la televisión salía. No tenía video grabadora, y entonces para tratar de que no cambiara demasiado la imagen del televisor, me hice uso de las telenovelas, que normalmente tienen personas que se mueven muy lentamente, pero yo siempre revelaba ese mismo día. Es que era una emoción, porque yo no sabía que yo sabía dónde estaba el televisor, dónde estaba el gato, sabía que yo estaba pegando brincos, pero que iban a salir al final, que era demasiado emocionante. No me podía acostar hasta que revelara e hiciera los contactos para ver. Entonces parte estuvo muy controlado y parte se lo debo al azar. Y bueno, el tema tiene que ver también con mi experiencia en Nueva York. Cuando empecé, cuando llegué, me dediqué como todo el mundo al street photography, a las calles, a fotografiar en Nueva York. Eso era lo que se esperaba de un fotógrafo en aquella época. Y me di cuenta que esa no era yo. Esa no era yo. ¿Quién era yo? Yo era la personita que vivía en ese apartamentito con ese gatito y ese televisor. Ese era mi refugio mientras yo estaba en la ciudad de Nueva York. Entonces fue mi vida lo que retraté. Vicky, rato, no gato. Era rato, no gato. ¿Por qué rato? ¿Con queso? ¿Queso? ¡Ah!
Un día se enfermó, fue tan larga la sesión de fotografía que comió tanto queso que se enfermó. Ese gato llegó a acostumbrarse a posicionarse en la dirección a la que se dirigían las lámparas fotográficas. Cuando regresé a Costa Rica, mi hermano me pidió prestadas un día mis lámparas fotográficas, se las llevó. Al rato llega una llamada telefónica y me dice, ¿podría por favor sacar a su gato de mis fotos? Porque él sabía que si las lámparas se habían cerrado para allá, estar encendidas de alguna manera, debía estar ahí metido. Entonces se había ido a la casa de mi hermana a modelar también. Priscila, yo quería preguntarte por los materiales, porque siento que en tu trabajo a lo largo del tiempo hay como una recurrencia de elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahorita la serie de instrumentos de medición que utiliza mármol, y el mármol aparece en muchas otras obras tuyas, piezas que son lápidas, pero también hay una serie de materiales con las cuales yo me pregunto si tienes una especie de relación afectiva con el material. Quería preguntarte por eso. Sí, yo trabajo con lo que conozco. Y lo que conozco tiene que ver con lo femenino, tiene que ver con lo doméstico, tiene que ver con lo que yo sé hacer, tiene que ver con bordar, o tiene que ver con coser, o tiene que ver con cosas que me son cercanas y conocidas y que de alguna manera, bueno, al final se transforman en lo no cercano, en lo no conocido y ¿no? Se trastoca un poco. Y con el mármol tengo, es una fascinación. Primero comencé porque era como un material tan usado dentro de la historia del arte y entonces yo quería hacerlo diferente, yo quería usarlo de otra forma. Entonces empecé a hacer los insultos y cosas así. Los boomerangs con insultos. Pero yo creo que la fascinación mía con el mármol es que lo que escribo en mármol se convierte en un epitafio. Entonces es como algo que me atrae muchísimo de trabajar. Ha servido mucho dentro de mi lenguaje. Y hay otro conjunto de obras que para mí también es fascinante por la manera en la cual aparece en distintos momentos y tiene que ver con la forma en la cual investigas la cultura deportiva. Creo que desde tus primeras obras, que son estas canchas de fútbol, una de ellas la tenemos en la otra casa, una pieza que Priscila produjo en el 94, donde pintó peleadores de lucha libre y futbolistas sobre una pieza grande de terciopelo que ella pinta como si fuera una cancha de fútbol. Pero luego has hecho pelotas de fútbol, has hecho dibujos de monumentos, has hecho canchas de fútbol, literalmente, en el espacio. Entonces, digamos, ¿cómo es que llega esta fascinación por lo deportivo en tu trabajo? Creo que un poco como por visibilizar algo y yo pienso que, por ejemplo, un campo de fútbol es un campo totalmente masculino, ¿no? Es un campo violento de alguna forma. Entonces esa parte era como algo que me llamaba mucho la atención. También el fútbol como este evento que mueve masas, que lleva el honor patrio cuando se da, ¿no? Esta parte también es increíble. Lo que se puede dar en un estadio como durante la dictadura en Chile, o lo que pasa cuando en Guatemala se sobrevenden entradas y la gente entra por la fuerza, por la puerta y hay 80 muertos, incluyendo mujeres y niños. Entonces toda esta parte del juego violento, de lo que es permisivo dentro del juego, ¿no? Es casi como, hay lugares que son muy permisivos, el arte es un lugar permisivo, el juego es un lugar permisivo y la guerra es un lugar permisivo también, ¿no? Estos lugares que, en los que se pueden dar cosas que no se dan en un lugar normal, por así decirlo. Entonces yo creo que esto es un poco muy fascinante. Bueno, vuelvo a preguntar si hay comentarios o preguntas, interrogantes para Priscila. Y creo que es la última vez que lo voy a...
aquí ya estamos. Hablen ahora o callen para siempre. A ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Le podemos pasar el micro? De repente yo les paso. Mi pregunta es para ti. ¿Tú sabías el hilo que las unía ellas dos antes de empezar a trabajar o lo descubriste en el proceso? Yo sabía que quería trabajar con las dos. Yo, de hecho, inicialmente había pensado en hacer muestras individuales de cada una de ellas, pero luego que fui como sumergiéndome en el trabajo de cada una, empecé a encontrar vínculos, ¿no?, que para mí eran como muy sugestivos y que me hicieron pensar que había, que podría ser como muy productivo ponerlas en diálogo. Luego, conversando con artistas más jóvenes, mujeres sobre todo, percibí de que, creo que fue Stephanie Will, no sé si Stephanie está por ahí, creo que me dijo en algún momento el año pasado de que ella había conocido a Priscila hace muy poco tiempo y que no había conocido a Victoria durante, o sea, hasta hace muy poquito tiempo. Entonces, me parecía que poner a conversar el trabajo de Victoria y Priscila implicaba ponerla a conversar con una generación nueva y poder establecer conexiones entre generaciones de artistas mujeres que creo que merecen conocer el trabajo, y además porque creo que hay mucha resonancia. Creo que el nivel de actualidad es impresionante. O sea, tú vas a ver las obras y a menos que veas el año de producción no te imaginas que fueron hechas en los 70. O sea, el nivel de riesgo, ¿no?, que ellas desarrollan es impresionante. Entonces, me parece a mí en general importante como curador poner a dialogar distintas generaciones y distintos tiempos y reclamar su actualidad, ¿no?, profunda. Entonces creo que eso es un poco, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Ah, sí, a ver, ¿dónde? Yo. Ah, vale, a ver, aquí está Mimia, escondida en la esquina. Sí. O sea, bueno, más que una pregunta, es un comentario, pero más que un comentario es un agradecimiento a ambas, porque la verdad es que, bueno, Vicky como mi profesora, pero también como artista, y Priscila también, son referentes que desde que yo fui, antes de ser estudiante, admiré mucho, ¿verdad? Y ya cuando era estudiante, muchísimo más, y cuando las conocí en persona, aún más. Entonces, eso que dice Miguel es muy cierto. O sea, la relevancia nunca se ha perdido, solo ha aumentado. La admiración, el orgullo también como colega ha sido algo que ha ido creciendo desde que tengo memoria. Y también agradecerle a Miguel y a Turética por esta muestra, porque creo que, a pesar que yo creo que era como, son de esas cosas que uno dice, ¿cómo no se había hecho antes? Yo creo que es algo muy necesario, muy relevante, y es increíble. Yo estoy muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias a ambas, porque sin ustedes, por lo menos desde mi experiencia personal, yo no sería la misma artista. Muchísimas gracias. Gracias. Y yo creo que si hay algo importante en lo que uno hace, aparte de la importancia que uno cree que tiene, es como allanar el camino para la gente que también viene después, porque yo creo que el arte es como una serie de aportaciones, y eso es como inevitable, y es lindo, y es enriquecedor. Entonces, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Sí? Último. Bueno, ahí hay una. ¿Has luchado? Okay. Buenas noches. Mi pregunta para las artistas y también para Miguel sería, para los nuevos, los que hace 10 años empezaron en el arte, pero
por motivos y situaciones diferentes de la vida, tuvieron que dejarlo, la abogada otra vez, regresan 10 años después. ¿Cuál sería una recomendación para darse a conocer desde inicios? O mejor dicho, para hacer toda la pregunta, ¿cuál sería la recomendación para alguien que apenas empieza en cero? ¿Cuál sería lo más recomendable para empezar? Pues yo creo que, digamos, el ejemplo de Vicky y Priscila es como muy elocuente, ¿no? Creo que ellas han producido con pasión y con deseo y han respondido a las urgencias que sentían como personas. Era una respuesta a una realidad inmediata, ¿no? Sea el espacio que ellas habitaban, ¿no? Sea las sensaciones que experimentaban en la calle, ¿no? Sean sus preocupaciones externas, en fin, es una obra que está cargada de deseo y de rabia y de, ¿no?, de urgencia. Entonces creo que mi recomendación personal sería justamente responder ante esas sensaciones, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo con cosas íntimas. Lo íntimo viene de lo más profundo, ¿no? Uno podría decir que viene del origen, de lo que te hace diferente a los demás. Entonces trabaja un poco con eso. También, como dije al principio, yo creo que el artista tiene un deber y un privilegio de hacer algo con lo que es, ¿no? Entonces, un poco. Concuerdo con Alex. Realmente creo que no hay más que decir. En mi caso siempre hay un elemento autobiográfico, aunque no esté muy visible, pero si algo no me importa, ¿para qué lo voy a trabajar como tema? Bueno, creo que, a menos que haya una pregunta última, pero siendo a las 8, quería agradecer a Vicky y Priscila por el trabajo extraordinario que nos reúne esta noche y que por favor le demos un gran aplauso por eso.